estar así, mirando una vidriera, y que te aparezca de golpe una voz acá en el oído y te diga, qué pieza. Y era Gerardo, boludo. Te cagabas de la risa, era genial, era lo más, qué pieza. Y vos te comprabas algo y te decía, qué pieza, ¿eh? Y te la vendía barata, no te fajaba, me encantaba. Hace mucho, pero mucho tiempo, creo que era el año 2001, 2002, yo encontré esto por la calle. Venía así, exactamente igual. En el blister estaba de esta manera, en esta posición, en cuclilla, y lo miraba. Lo miraba. Se le movían las puntitas de los pies. Notaba que se nos movía acá también las. No existían las reviews. O al menos sí, existían, pero yo no las conocía. Lo vi en una comiquería que no quiero decir el nombre porque voy a hablar de otra comiquería que es Camelot. Esto lo encontré en otra comiquería que no tiene nada que ver con Camelot. Bueno, una figura que se articulaba mucho. Y se podría decir que con esto empecé, sí, empecé con esto en el 2001. No fue esta figura que tengo acá en la mano, fue una igual a esta. Porque cuando yo me compré esto en el 2001, me lo llevé a todos lados conmigo. Me lo llevaba en el bolsillo, acá no tengo bolsillo, pero bueno. Me lo llevaba a pasear por todos lados. Era mi figura favorita, porque era mi única figura que tenía. Ya era un tipo grande, 20 años. 21, 22, no me acuerdo, pero por ahí andaba. Y bueno, me lo llevaba por todos lados. O sea, este fue el desator de todo esto que me agarró. Bueno. Y después, en el año, pasado un año y medio más o menos de ahí, con mi primer trabajo, fue lo que conté la otra vez, que me pongo a buscar en internet. Porque yo sabía que iba a cobrar un sueldo con mi primer trabajo. ¿Y qué voy a hacer con el primer sueldo? Voy a comprar un muñeco. ¿De quién? De mi personaje favorito, Wolverine. ¿Por qué era mi personaje favorito? Porque me gustaba ver la serie de Magic Kid a Wolverine en la serie de X-Men y me encantaba Wolverine. Y encontré en Mercado Libre este Wolverine de. Que lo compré a un usuario de Mercado Libre. No lo compré en Camelot. Todavía no empezaba a ir a Camelot. Lo compré. Acá empieza todo. Lo compré buscando Mercado Libre. A ver qué hay, si es que hay de Wolverine. Y encuentro esto todo articulado. Y ahí sí me meto al internet. Ahí sí me meto al internet. Y me meto a buscar review. Pongo Wolverine, Marvel Legends. Porque decía el nombre. Marvel Legends, Series 3, Toy Biz. Y miro todas las articulaciones que tiene. Que se mueven los deditos. Todo me volví loco. La puntita de los dedos de los pies. Lo puedo posar como quiero. Se pone en cuclillas. Este sí es la primera figura que compré de coleccionismo en el 2013 y aún la conservo, que el otro día también la mostré, aún la conservo bastante bien, no se arruinó ni nada y la voy a guardar porque ya la mostré. ¿Y a qué voy con todo esto? A que todo tiene un principio, también todo tiene un final, ¿no? Como una canción, creo que. Bueno, no importa. Todo tiene un principio y también hay un principio en las comiquerías. Hay un principio en curtir comiquería. Yo cuando empecé a coleccionar, empecé con esta figura de Wolverine. Y bueno, este muchacho que me la vendió se volvió una especie de dealer mío de conseguir figuras que igual no le compraba mucho, le compraba una figura al mes. La cual, bueno, me acuerdo que la segunda figura que le compré fue el Ghost Rider de la serie 3 porque me gustaba mucho y todavía lo tengo ahí, estoy sentadito en la moto. No la voy a sacar, ya saben cuál es, si no, googleenlo. Después compré un Spawn, el Spawn este de Halloween que viene con un árbol. Un Spider-Man parecido, igual a ese de esa misma serie de Spider-Man Classic, que son más viejos, que venía Battle Damage con el lagarto ahí tirado. Bueno, empecé a comprar, pero después te chavamos, le compré esas piezas y creo que una más. Y ya a partir de ahí quise investigar un poco más el tema de comiquerías. A ver qué, dónde puedo encontrar, porque me acordaba de este Spider-Man que yo había contado, que lo encontré en una comiquería. Que en otro video hago cómo fue que encontré eso y todo. Bueno, lo encontré en una comiquería, ese Spider-Man, y yo quería investigar más comiquerías. Y yo recuerdo en mi cabeza donde había una comiquería grande. ¿Por qué la recuerdo y cómo la vi por primera vez? Yo no me acuerdo. Realmente no me acuerdo cómo la recuerdo. Pero recuerdo recordarla. Es una cosa medio extraña. Recuerdo recordar esta comiquería. Calculo que habrá sido con mi viejo que habíamos ido ahí a comprar una pizza. Imagino que habrá sido eso, porque al lado está la pizzería esta, que ya me olvidé el nombre, como siempre me olvido de todo, pero no me olvido de la comiquería. Y me mando ahí, con mi señora, como siempre, porque todo el lado iba con ellos, entro a Camelot.
Y fue una sensación, una locura para mí. Cuando entré a ese lugar, me volví loco. Yo, es una cuevita chiquitita. Entraba ahí y había blister y blister y otro blister tras otro blister y llegaba hasta el techo los blister y yo me babeaba. Yo me tenía que ir con un babero porque babeaba como un hijo de mil puta. Era terrible, esa comiquería me volvía loco, me extasiaba. Y me quedaba y me quedaba y miraba todos los muñecos alrededor, daba vuelta, miraba hasta el techo y llegar hasta. Para querer comprar algo y llegar hasta Gerardo, que estaba ahí al fondo, siempre ahí, estaba ahí en el mostrador. Era abrirse paso, era como nadar. Era nadar mar, pues yo nado mariposa, porque soy medio trolo, yo no puedo nadar así, ¿viste? Yo nado. Y yo iba nadando así, entre la gente, iba metiendo la cabecita. Y cada tanto tocaba algún culito por ahí, bueno. Se veía el culo de algún friki medio paradito. Le mandaba dedo. Seguir con el babero todo el video puesto. Con el babero todo el video puesto porque voy a babear. Porque acá tengo muchos sentimientos contados. Quizás no todos tengan el mismo sentimiento que tenga yo. Pero yo voy a contar mi experiencia con Camelot. Yo me dedicaba a ir a Camelot en esas épocas a mirar. A mirar porque no compraba un carajo, porque no tenía un puto mango. Estuve mucho tiempo mirando, mirando, mirando y compraba un muñeco al mes, pero no compraba en Camelot. Compraba en otro lado porque en esa época me había cebado con Escorpión. Me había cebado mucho con Escorpión y lo tenía en otra comiquería, lo compré en otro lado, a Escorpión. Me acuerdo que el primer muñeco que compré en Camelot, me acuerdo, ahora me vino ahora a la memoria, porque yo todos estos videos los hago improvisados, no los pienso antes de hacerlo. Voy recordando a medida que voy hablando. Fui con mi abuelo a Camelot. Y creo que fue, sí, fue él, o con plata mía, o con plata de él, porque yo trabajaba en esa época. Compré a Punisher. Yo compré a Punisher de Marvel Legend Toy Biz en Camelot. Lo compré, serie 5 creo que era, sí, lo compré en Camelot de ese Punisher que me gustaba mucho, después bueno, lo perdí porque ya conté cómo perdí mis Marvel Legends. Y después, bueno, siempre iba, bueno, algo compraba en Camelot, no era que no compraba nada. Después empecé a comprar un poco más seguido. Pero me acuerdo que iba a la galería, entraba ese coso siempre, y siempre llegaba al final a mirar y me volvía para atrás, Gerardo me miraba, pero decía, ¿a qué llegaste acá? Porque me ponía cara, ¿para qué viniste hasta acá? Y yo, viste, y me iba, viste. Pero la cosa mía era una locura de entrar hasta el fondo y volver. Después esa galería se empezó a expandir. Se empezó a expandir para los costados y Gerardo empezó a tomar los. Allá creo que había uno o dos locales tomados, pero no tanto como. Oh, es lo que yo recuerdo. Porque yo recuerdo que un día entro a Camelot, que era el cosito chiquitito así, pero si te metes por adentro. Pegás una vueltita o entras por la entrada grande. Apareció un Yoda, no Baby Yoda, aparecía el Yoda viejo en una parte de arriba, con un tubo en escenografía. Caminabas un poco más y recuerdo que había un spawn parado. Y yo decía, ¡oh, loco! Y por allá había un Chewbacca. Enfrente había un Chewbacca con el coso ese que dispara flecha. Parecía Dawon con la cosa esa que dispara flecha. Y yo, loco, los miraba estas cosas. Después había una escenografía que no me acuerdo si estaba o si vino después, porque fueron muchos años que estuve en Camelot mirando, donde había un Batman colgando, que de eso está un escultor de acá, creo que está el video en YouTube, una vez vi cómo lo hizo. Y hay un Joker y un osito que no sé qué mierda tenía. Y después, bueno, muchos juguetes, muchos juguetes, muchos juguetes. Y me acuerdo que a Gerardo. Yo quería una figura. Yo quería mucho una figura porque estaba como loco con los Marvel Legends y había salido Carnage. Había salido Carnage. Y yo a Carnage. Carnage de Toy Biz, el primero que salió. Este mismo. Se lo pido a Gerardo. ¿Cómo se lo pido? Y le dije, loco, ¿me lo traes? No sabía cómo explicarle a él, tráeme este bichito articulado que se mueven los dedos y toda la poronga, sino que fui a un ciber, en esa época como estaban los ciber. ¿Me guardas el Carnage ahí? Guárdame el Carnage ahí.
al lado de Spider-Man y del viejo Grito. Contra la pared. Bueno, yo a Gerardo me fui a un ciber y imprimo la imagen de Carnage puesta en blister. Y se la llevo y digo, loco, quiero esto. La chabona agarra, saca un walkie-talkie, buscame Carnage, estoy bicho, acá, acá, allá. Listo, en un mes está, pibe. Al mes voy, lo voy a buscar. Y no tuvo a Carnage, lamentablemente no tuvo a Carnage. Tuvo otro Carnage de 8 pulgadas con ropa de tela. No era ese que yo buscaba, pero nunca me pidió seña. Eso fue lo bueno. Eso es lo que me gustó siempre de Gerardo. Otros lo defenestran porque tienen otras experiencias y todo, pero yo, la verdad, a mí eso me gustó mucho. Que no me pidiera seña el tipo y se la jugara y trajera algo sin saber. Total, después lo voy a vender. Total, tengo una comiquería grande, viene todo el mundo acá. Lo voy a vender de alguna manera u otra. Tuvo 2 años ahí en la vidriera, porque Carnage ese no lo quería nadie. Después también lo que me gustaba mucho era que ibas al local, encontrabas, por ejemplo, que había la serie 6 de Marvel Legends, Toy Biz, donde está Juggernaut, Deadpool, Cable, Wolverine, Phoenix, y me la acuerdo de memoria porque es un deseo mío tenerlos todos cerraditos en blister y pegarlos en la pared. Y él te ponía todos 90 mangos. En esa época serían 90 mangos los Marvel Legends. Bueno, 90 mangos cada uno. No importa si es Juggernaut. Otros agarraban y te decían: no, si yo compro esta UAV en la caja, me vienen dos Juggernaut y cuatro cables. Entonces, cable por ende tiene que ser más barato y Juggernaut mucho más caro. Siempre jugaba, pero en realidad con lo que jugaban era con el personaje. Juggernaut es un personaje mucho más importante. Entonces vamos a cobrarlo a precio rotura de ojete. Y eso es lo que hacían otras comiquerías que a mí me rompía mucho, pero mucho las pelotas. Tanto las pelotas que hicieran esto, que les llegué a tomar odio a algunos. Porque siempre jugaban con eso. O, por ejemplo, te pide una figura y en eBay que está a tanto precio y ponele que el tipo la puso barata. Y esto, ah, oh, pero no, esta figura es importante, no, tiene que valer mucho más. Y te pasaban un precio muy alto. Pero loco, ¿por qué? Si está re barato allá afuera, no me hinché las pelotas, loco. No me hinché las pelotas. Pero siempre hicieron así, y este no lo hacía. Y también lo que me gustaba de este, bueno, lo que conté antes. Iba todo el tiempo, miraba y me maravillaba, realmente me maravillaba con todo lo que había. Aparte de nadar ahí adentro de ese local y ver todo lo que había, me acuerdo que había un helicóptero en la entrada, un helicóptero en escala 1 en 6, que por esto tengo este mambo del 1 en 6, porque se nubló, loco, ¿eh? Tengo este mambo del 1 en 6 porque había un helicóptero en cámara de la entrada. Cuando vos entrabas había un helicóptero en escala 1 en 6, no me acuerdo si habían soldados adentro, yo lo miraba y lo deseaba tanto ese helicóptero. Nunca pude tener ese helicóptero, me tuve que comprar en Coto. Un helicóptero más feo que el hambre que está ahí es una garcha. Pero bueno, es un helicóptero al menos. Al menos es un helicóptero. Hay un monito que lo está manejando. Y bueno, como yo salía todos los días a la calle y estaba siempre con mi mujer, la iba a buscar. A veces hay que vigilar. Techo de chapa. La mujer es como un techo de chapa. Hay que clavarla. Hay que clavarla, 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 porque si no, el primer ventarrón se te vuela el techo. Estaba todos los días ahí yo firme, ahí, clavando, clavando, clavando. Y yendo por la calle a peloteo, no tenía dónde iba, ¿dónde vamos hoy? Vamos a Camelo, loco. No tengo que. ¿Qué voy a hacer? Vamos a Camelo. También iba a otra comiquería, que donde tuve el problema de la caja. Bueno, iba a perder el tiempo a Camelo, que para mí, bueno, igual digo perder el tiempo, pero no fue perder el tiempo, fue maravillarme con todo lo que había. Nunca me aburría, siempre aparecía algo por ahí. Me acuerdo una vuelta aparece el spawn de 10 aniversario de McFarlane y yo lo miro y me pongo loco, la verdad me pongo loco, veo el spawn en las galerías de adentro, siempre. No te aburrías nunca de Camelot, realmente, y encima no había nadie que te rompiera las pelotas, porque vos entrabas, mirabas todo, y no había un pelotudo atrás. ¿Qué quieres comprar? Ay, esta marca es buenísima. Esta es la mejor figura que hay. No sabés lo que es esta figura. Pero andate la concha de tu madre, hijo de puta. Ya me miré la review. Ya sé lo que es la figura. Ya la conozco. No tengo ganas que me rompa la pelota. Volá de acá. Sorete, sorete. Ay, podías estar tranquilo, mirá. Hacerte una paja, así que podías hacer lo que se te cantaba el puto orto.
conversar con tu mujer tranquilo o con un amigo, que ahí hasta establecí amistades ahí. Hasta concreté ventas en Camelot. ¿Dónde lo encontramos? En Camelot, loco. Vendí algo por Mercado Libre. ¿Dónde nos encontramos? En Camelot. En Camelot conocí un flaquito que tenía a Panchis. Por eso me gusta tanto este muñeco. Tenía este que un día lo vendió ahí y yo, viste, loco, ¿qué es esto? Y me cagué de la risa. Jason de Sayo, qué bueno. Y ahí empecé con los Jason, me puse como loco. Aunque el primer Jason que vi lo había visto por Mercado Libre. Y es este Jason que tengo acá, que me volvió loco y no lo pude comprar y sufrí. Lo compré después de muchos años. Este me volvió loco, es una belleza. Pero bueno, eso es otra historia. Yo iba a Camelot, como contaba, pasaba mucho tiempo ahí, conocí gente, hablaba, boludeaba y nadie me rompió las bolas, que eso es lo que me gusta de una comiquería, poder entrar y que nadie te rompa las bolas, o estar entre amigos, que también lo logré en otra comiquería también. Entraba y estaba entre amigos, me sentaba tranquilo, boludeaba. Después me quisieron robar una caja, siempre te quieren ventajear de alguna manera, algunos siempre te quieren ventajear, otros no, depende. Pero siempre alguna me pasó a mí, alguna rara. Pero acá en Camelot no, solamente buenas experiencias. Tengo un par de amigos que me dicen, no, a mí me pasó esto, me pasó lo otro. Y volviéndolo de Spawn, ahí lo retomo. El cuento de Spawn del 10 aniversario, el que viene con una cruz. Y yo la había visto esa figura. De hace rato la había visto. Pues yo miraba review. Las miraba review encima de los ciber, no tenía computadora en casa ni nada. Yo me metía en los ciber, yo pasaba mucho tiempo en ciber y en... O sea, cuando iba al ciber, era... Mi vida era Telo, Ciber, Camelot, Telo, Ciber, Camelot o Camelot, Telo, Ciber. En realidad era en ese orden, era Camelot, Telo, Ciber. Así me la pasaba, la pasaba a bomba. Y en Camelot encuentro ese Spawn y lo miro y llega Gerardo caminando, viste, bien allí. Un muchacho de pelo largo, ya joven, caminando, viste, viejo. Loco, le digo, ¿me lo vendés? Lo quiero, porque yo la quería esa figura realmente, estaba dulce, tenía guita en el bolsillo. Y el chavo me dice, está reservada. Y yo, viste, de verdad, sí, está reservada, Dani, está reservada. Ya me conocía, ya habíamos hablado un par de veces. Con todo este asunto del carnage ya establecimos una amistad, bueno. Que a Carnage lo conseguí por medio de otro flaco que inflaba bastante los precios cuando se daba cuenta. Que eso también es lo que me rompe la bola. No es por defenestar. Sé que te gusta esta figura, te rompo el culo ni bien pueda. Ni bien pueda, te lo parto bien el otro y te digo que es exclusiva, que no se puede conseguir. Te meto todo el chamullo de que es la mejor figura del mundo. Y algún boludo no iniciado en los muñecos se la come el verso y le entra. O un iniciado también. No se va a comer el verso, pero le entra por calentura. Eso es entrarle caro por calentura. Se aprovechan de eso. Cosa que Gerardo no se aprovechaba nunca de eso. No le importaba. Si vos estabas re caliente con la figura, no le importaba. Al menos en mi caso. No sé en el caso de ustedes. Después lo dirán en los comentarios. Estaba con el Spawn. Estaba con el Spawn acá. Y bueno, lo miro. El chabón me dice, no, está reservado. Y yo, loco, bueno, me resigno, pero... Ya está reservado, es para otra persona. Fue. Y me quedo sentado en Camelot, ¿viste? Y las escaleritas que están ahí, me quedo sentado. Me aburrí ya de mirar tanta vida, pero me quedo en ese lugar mágico. Me quedo ahí, me siento, ¿viste? Estaba con mi señora acá. Me siento, veo boludeces, ¿viste? Chapo un poco, boludeo. ¿Qué mierda hacemos? Y no, nada, ¿qué dice yo? Tengo un muñequito acá en el bolsillo, ¿viste? A ver, mirá, ya está. Lo miramos. Listo, siempre tenía un Marvel Legends en el bolsillo yo. Y de golpe vino otra vez Gerardo, viene siempre con el pelo suelto, te viene Gerardo caminando y, ¿qué haces acá? Y yo, viste, lo miro así, viste, estaba sentadito, viste, en el piso. Cuando el chavo me dice, ¿qué haces acá? Yo le digo, me salió solo. Y esperando que me vendas el Spawn, porque hasta que no me lo vendas yo de acá no me muevo. Por más que cierren la galería, no me sacan ni los bomberos de acá, loco. El chabón se entró a cagar de la risa. Llévatelo. Me lo vendió re barato. Yo sabía que era una pieza jodida. Y yo sabía, si me lo vende, me va a partir el culo. Porque estoy acostumbrado a tratar con rompederos de orto. Con chabones que rompen el orto. Realmente yo,
como dije antes, no compraba mucho en Camelot, compré pocas cosas. Ahora que me pongo a acordar, a hacer memoria, siempre compraba más que nada en Mercado Libre, porque me cebaba mucho, y cuando después aparecían en Camelot, tardaba un poco más, siempre aparecían las cosas en Mercado Libre antes de aparecer en Camelot. Como en el caso del escorpión de Marvel Legends, que me rompió el orto un tipo que vendía en la comiquería, que me dijo que era una figura exclusiva. Un atorlantón me dijo, esto es exclusivo, esto es único, es único. Porque fue así, así como fui a Camelot un día a decirle con una foto de Carnage, también tenía una foto de escorpión en el blister. Y fui a esta comiquería y digo, por casualidad tenés esta figura. Y el chabón, viste, debajo del mostrador, le faltó fumar un paso, hacer rosquita. Y me lo saca, así, con la cola para acá. Me lo saca así parado. Acá lo tenés, papi. Es tuyo. Por 300 pesos. Salían 90 mangos los muñecos en esa época esto. O sea, me lo vendió el triple de valor. Calentura, eso es lo que hablo antes. La calentura de coleccionista. Por más que sepa cuánto vale y todo, lo tenés ahí. Y si tenés la plata, lo pagás. Salvo que seas un ratón. Porque hay coleccionistas ratas y se dedican a coleccionar cosas baratas. Son incapaces de pagar algo caro por algo que quieren yo. Si tengo la plata, lo pago, no me importa. Si la tengo, si no la tengo, no puedo, me jodo. Bueno, al rato apareció en Camelot y me lo volví a comprar. Después lo vendí porque tener dos era el pedo, pero bueno. Eso es lo que voy de aprovecharse con los precios o a poder vender algo más caro. Si podés vender algo más caro, lo vendés más caro. Aprovecharse del tipo y meterle mentiras y decir, mirá, esto sale tanto, mejor dicho. Aprovecharse de un tipo y decirle mentiras y decir, esto es exclusivo, no lo van a reeditar porque es una guave que salió ahora y no van a volver a salir. Olvídate, no vas a volver a ver esta figura. Si no la compras ahora esta figura, fuiste, no la ves nunca más en tu vida. Yo estaba, pero boludo, ¿cómo que nunca más lo voy a poder ver en mi vida? Me quiero morir. No, me desesperaba, empezaba. Estuve así. Una semana así, no los voy a ver nunca más en mi vida. No los voy a ver nunca más en mi vida. ¿Cómo me van a decir eso? Y bueno, voy, puse la guita. Me chamuyo, que hijo de puta, por Dios, me acordé de esto. La concha de tu madre, mira. Bueno, por eso me gustaba Gerardo. No te metí esos versos. Esto no sé, nada. Chabón, te lo vendía. ¿Cómo me pasó con el Spawn? No se aprovechó del precio, sabía que yo lo quería. Sabía que yo lo anhelaba. ¿Y qué hizo el tipo? Me lo vendió re barato, loco. El precio de un Marvel Legends, todo 90 más. Era una pieza que valía el doble, por lo menos. O sea, que afuera valía más cara. O se la conseguía. Capaz que él no la conseguía más cara. Lo conseguía en mejor precio y no tenía que por qué reventar tanto a la gente. Por eso me gusta el chabón. Me cae siempre mejor. Me parece un señor. Me parece un señor. Tiene una remera estampada. I love Gerardo. De Camelot. Porque la verdad es eso. Bueno. Hace tiempo me acuerdo, porque no todos están ahí los Gerardo, no todos aman a Gerardo. Siempre aparecen los grupos de Facebook, aparece uno, ¿se acuerdan de Camelot? Y ponen la foto y empieza uno, sí, yo trabajaba para él y me hacía esto, esto y esto. ¿Qué te hacía? Y me hacía trabajar. Y bueno, boludo, pero era un hijo de puta, porque me mandaba a buscar una figura. El otro día apareció uno y me dijo esto, escribiendo ¿no? Me dice, me hacía buscar unas figuras que estaba a 4 cuadras del local, o algo que le tenía que comprar para él, para Gerardo, ¿no? Gerardo lo mandaba, y que al lado del lugar había un prostíbulo, donde lo mandaba. Y el chabón, sí, boludo, le agarraba vértigo en el pito por ver un prostíbulo. Yo no sé qué carajo problema tenía. Otro me dice, a mí me mandaba al local de enfrente, que había un depósito, el frente de Gerardo, sabemos todos que había un depósito. Que no era un local, un depósito donde tendría un departamento que alquilaba donde me tendría un montón de cosas. Algunos los vieron, otros no, yo no lo pude ver. Y bueno, boludo, trabajás para él. No, pero era un jefe malo. Y bueno, no existen los jefes buenos. Si existieran los jefes buenos, los empleados lo comeríamos crudo al jefe, porque esa es la realidad también. Es muy difícil que haya una buena relación entre jefe y empleado. Puede haber una buena relación, pero tiene que ser algo estricto, algo serio. Si donde empezás a pelotudear y todo, vienen de afuera y te comen crudo, es así. Al menos si lo veo yo. Después siempre hay alguno que te dice, no, porque yo iba a Camelot y acá tienen razón. Porque si justo un chabón me dijo el otro día, un día yo vivo lejos, me dice,
Lo llamo a Camelo, me atiende Gerardo y le digo, ¿tenés tal figura? Sí. ¿Está ahí en vidriera, en stock? Sí. ¿La puedo pasar a buscar? Sí, pasá. Mirá que vivo lejos y tengo que viajar. Pasá nomás, pasá. Y cuando llega al lugar, ¡pumba! Se vendió. Pero si te dije que venía para acá. Y ahí, bueno, le tomaron bronca a Gerardo. Ahí si me pongo los zapatos de ese, sí, le puedes tomar un poco de bronca. ¿Para cómo era un spawn? Y le pregunté a este tipo, ¿el spawn de ese aniversario? Me dijo, no, no, era agotado, menos mal. Si no fuera el spawn, que te cagué yo. Pero sacando esas experiencias que habrán tenido algunos, se habrán sido malas. Yo, la verdad, lo que tengo son buenas experiencias y gratos recuerdos del... El mejor lugar que pasé en mi vida fue ahí. La mejor comiquería que pasé en mi vida fue ahí. Algunos hablan peste del chabón, qué le pasó, no sé. Pero lo único que yo sé es que un día voy a esa comiquería, que me encantaba mirar, como dije antes. Pasaba horas mirando, no me aburría nunca. Y no estaba más. Estaban todos los locales vacíos. Todos los locales vacíos. También hoy en día está el Lobo Negro, que zafa, es un buen tipo, me cae bien. Está el de la Puerta Gris, está otro más que no sé qué, pero no me causa nada entrar a esa galería y mirar. Me causa asco, realmente no me gusta una mierda. No me gusta una mierda. Realmente es eso. Me gustaba lo que era antes, porque tengo recuerdo de lo que era antes y ahora no me causa absolutamente nada ni ganas de irme. Me da ganas de prender la. Lo destruiría. Porque si no está Camelo no tendría que haber nada. Para mi gusto no tendría que haber nada. Perdónenme por ustedes que están vendiendo ahí, pero es lo que yo siento. Perdón por expresar lo que siento. Lo haría mía. Bueno, el día que desaparece Camelo, es como si me hubiesen cortado una mano. Quedé como Scioli, boludo. O sea, hijos de puta, me sentí manco, no sé, algo, me falta algo en la vida. No está Camelo. Y ahí, bueno, cambió el coleccionismo. Para mí cambió. Hay mucha nostalgia con este tema. Ya no hubo más cueva. Como dije antes, cada vez que yo iba a Camelo realmente, miraba toda la galería por adentro y después me mandaba dentro de la cuevita esta y miraba qué había. Y a veces compraba, no sé, pasa que compré poco, como dije antes. Me acuerdo ahora una. De que le digo a Gerardo, y nunca cara de culo con esto. Llego hasta voy nadando y llego hasta el final. Llego hasta Gerardo. Entro, lo veo ahí sentado, parado, estaba siempre loco. Estaba parado, ahí todo flaco, chupado, parecía un cadáver. La niña de rayo parecía. Cobré en la niña de rayo, igual. Estaba así todo calcinado, chon. Y le digo, loco, miro un dosito parecido, veo un Wolverine arriba. Wolverine de X-Men 2, película, o X-Men 1 o X-Men 3, no sé. Pero era un Wolverine de X-Men con una cara muy rara. Le digo, ¿qué es eso que está ahí? Porque de eso sí no había visto review, no había visto nada. Era una serie de Marvel Legends, no, perdón. Era una serie de una UAB de Toy Biz de las películas. Y era un Wolverine, me lo baja y tuve que esperar. Pasa que a algunos les molestaba eso esperar, pero para mí esperar en Camelo era hermoso. Poder quedarme ahí esperando, encima en esa parte del local. Porque en esa parte del local era para llegar hasta el fondo, comprar algo, irte, llegar hasta el fondo, mirar e irte, que era lo que hacía yo. Yo me mandaba hasta el fondo, hablando del local principal, que entras por Corrientes, no de las galerías, sino donde están los blisters. Los blisters me volvía loco. Yo miraba todos esos blisters y me ponía realmente loco. Muy loco me ponía con todos esos blisters. Y llegar hasta el fondo, buscar a ver qué aparece. Siempre que entrabas, era como entrar, mirar, te ibas. Si volvías a las 2 horas, estaba todo distinto. Cambiaba todo. Cambiaba todo y yo estaba, mirá este de acá. Bueno, y a veces compraba, compré ese Wolverine que me lo baje, lo miro, qué belleza, qué es esto, loco. Y ahí hago espamento, ¿viste? Qué lindo que está este muñeco, qué bueno. Y yo, uy, estoy haciendo macana porque este me va a cagar ahora. Porque yo estoy diciendo que está lindo, tendría que decir. Esta porquería, ¿viste? Porque tenés que acostumbrar a que el de al lado no te vea, el que te vende, a que no te vea, o así me acostumbraron mucho, a que no te vea que estás emocionado con la figura, porque ahí es donde te quieren meter el dedo sin vaselina, ¿viste? Te lo quieren meter ahí. Pero Gerardo no era así, ¿eh? Chabón, por más que me gustara la figura, Chabón se alegraba y te la vendía como una figura normal. Yo ya conocía a precio y sabía.
lo más caro que me lo puede vender es tanto, lo más barato es tanto y lo normal sería tanto. Y él siempre se iba a lo más barato, loco, la verdad, era eso. Y tenía otras comiquerías que se quejaban de él. Hablaban peste. Hasta más, cuando yo le, porque yo hablaba, viste, con gente, ¿viste? Cuando le contaba que iba a lo de Gerardo, viste, ese, pero no, ese no sabe nada, caca, caca, no sabe nada y tiene una foto con Lu Ferrigno que se va a la Comic Con y ustedes ni salen de, pero no salen ni de acá, de Microcentro, no saben salir, hijos de puta, lo único que, a lo más lejos que llegaron es hasta el Obelisco, déjense de romper los huevos, manga de puto, ortiva, maricones, sus Dios, inmundos, qué gente, es asquerosa. Me gustaba el de antes, me gustaba el comiquero de antes, me gustaba Gerardo, qué lindo tipo, boludo. Bueno, el chavo nunca se aprovechó de los precios, me gustaba eso, y ahí, bueno, el día desapareció, no estuvo más, apareció después la demás comiquería, se terminó todo Camelo. Y siempre que se arma un posteo en los grupos y todo, yo siempre pregunto, ¿dónde está Gerardo? Que siempre hay tres o cuatro que preguntan el paradero de Gerardo. Y a los que voy, pues, conté toda mi historia, pero bueno, tenía que contarla. Yo quiero saber qué pasó con Gerardo. ¿Dónde está? ¿Qué fue de su vida? Porque cuentan cada historia. Que trabajó en la revistería de no sé dónde. Que se fue a Macedonia, que hizo esto, que hizo lo otro, que se murió, que no sé, que no pudo pagar las cosas de la aduana, no sé, loco, inventan cada cosa, yo no sé cuál creer, qué no creer, pero alguno tiene que saber el paradero de Gerardo, alguno tiene que saber qué carajo le pasó. Si es tan buen tipo como lo pinto yo, ¿cómo lo recuerdo yo? Porque yo en realidad no lo estoy pintando. Yo lo estoy recordando y mi experiencia con él. Después de todo, él no es íntimo mío, no es amigo mío, no es un familiar mío. Yo no lo conozco realmente. Yo conocí durante, calculo, 2 o 3 años a Gerardo en esta comiquería que él trabajaba un par de horas a la semana. Yo lo veía, o sea, lo veía. Charlando con él tuve menos charla que Bernardo con el zorro. Realmente, o sea, la charla con él era, me traes esta figura, me traes esta otra, y el chabón, listo, chao. Hola Dani, sí, Tomás, ¿cuánto es tanto? ¿Cuánto es tanto? Es más charla que con él no tuve, nunca intimé con él fuerte, ¿viste? Hablé con otro, de otra comiquería, sí, intimé más, hablé más, conté chistes, pasaron más cosas. Pero qué pieza. ¿Qué? Ahí me hizo recordar a mi mujer. ¡Qué pieza! Era lo mejor. Mira, me estaba olvidando. Iba a cerrar el video y me. Mira, y me iba a olvidar de lo mejor de todo. Vos estabas en Camelos. Estabas en Camelo. Mirando la vidriera y de golpe te aparecía una voz que te decía: ¡Qué pieza, ¿no? Loco, ¿qué pasa acá? ¡Qué belleza, boludo! ¡Qué belleza! ¡Qué buen tipo, loco! ¿Cómo lo extraño? Le deseo lo mejor y ojalá que esté bien, viejo. Ojalá que esté bien. Y me despido de este video. Y no les pido nada más que solamente me digan dónde está Gerardo. ¿Dónde está Gerardo? ¿Qué pasó con él? ¿Qué hizo? ¿Se fugó? ¿Se estresó? Yo quiero pensar que se habrá estresado porque me han contado muchos que pasaban. Es de verdad, yo he pasado, pero no tan tarde. No era tan nocturno. Mi mamá no me dejaba salir de noche. Entonces, pero hay gente que me dice, no, yo iba a las 3 de la madrugada, pasaba por ahí, estaba el chabón ahí adentro. Y yo le tocaba la puerta y el chabón me abría y me decía, Camelo es tuyo. Y loco, yo no la viví esa, la puta, si sabía, me escapaba a la noche y me mandaba. Bueno, me gustaría saber qué pasó, por qué se fue. Yo quiero pensar que se estresó. O que, bueno, los vendedores de internet lo fueron comiendo. O sea, cualquier persona hoy en día y antes, de hace mucho tiempo, porque yo me habré puesto a vender a un par de años de haber empezado a coleccionar mi primera figura. Si empecé en el 2003 a coleccionar grosso, a comprar una figura por mes o dos, yo calculo que ya en el 2005, después de 2 años, ya empecé a vender figuras. Y usé Mercado Libre. O sea, cualquier salame vende por Mercado Libre. Era una pavada vender por Mercado Libre. Ahí empecé a vender, vender. Entonces yo calculo que tanta gente vendiendo y teniendo la oportunidad de vender por Mercado Libre, no hace falta ponerse una comiquería, vender por Mercado Libre
Y te haces de la guita, te haces de la guita. Creo que hubo un momento que estaba Camelot virtual, si mal no recuerdo. Pero realmente no me puedo acordar de eso. Me gustaría que me refresquen la memoria y me digan, si existió Camelot virtual, porque la verdad no me acuerdo un carajo. Y que me digan también qué saben de Gerardo, qué pasó, qué fue de él. Espero no me lo bardeen, porque cada vez que hablo de él, en realidad yo nunca hago un posteo de él, esta es la primera vez. Hacen posteos otros y yo me meto a hablar. Y cuando yo me pongo a hablar bien de él, empiezan un par, pa, 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 machete, 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 machete. Así como yo hay gente que habla bien, veo mucha gente también que habla bien de él y que dicen, loco, la pasé re bien acá. Acá, este es el mejor lugar que vi en mi vida. Y bueno, para mí es el mejor lugar que vi en mi vida. Esta vuelta, ahí voy, nera. Esta vuelta les pido por favor que me pongan en los comentarios. Nunca les pido que me comenten, hagan lo que quieran con los videos. Nunca les pido nada. Pero esta vuelta les pido, por favor, coméntenme en los comentarios. Pónganme en los comentarios, por favor, qué experiencia tuvieron con Camelo. Si les gustó, si no les gustó. Y el paradero de Gerardo, loco. Quiero saber qué pasó con él. Soy una chusma, sí. Quiero saber qué le pasó al tipo. ¿Por qué cerró? ¿Por qué se fue? ¿Qué carajo pasó? ¿Dónde estás? ¿Es feliz? No es feliz. Está casado, tiene hijos, tiene muñecos, tiene juguetes, tiene una colección. Quiero saber qué carajo le pasó. Y acá mirando la mínima colección de Marvel Legends que me quedó, encontré el Wolverine con el cual él me dijo qué pieza era este. El Guapón X que está metido en blister con la otra cabeza que está ahí y venía con escenografía que bueno, no la tengo porque ese Wolverine que le compré a él cerradito, todo bonito, lo vendí, no voy a mentir, lo vendí yo tengo un problema, tengo el problema de... Tengo un síndrome muñequeril persistente. Es una cosa, no lo puedo controlar. Quiero todos los juguetes, no llego. Entonces tengo que vender piezas de mi colección, las cuales después me arrepiento y trato de volverlas a conseguir y las consigo otra vez. Y así estoy. Así estoy. Hace casi voy a cumplir ya 20 años con esto, 2 décadas, así, enfermo, con estos muñequitos. Y bueno, y era este. Era este, cada vez que lo veo, me acuerdo de este que me dice, qué pieza. Y yo lo miro y digo, qué pieza, por eso vendí el Wolverine hace poco, el Weapon X nuevo de Marvel Legends que lo conseguí y preferí quedarme con este, con el viejo, porque me trae mucha nostalgia, me trae recuerdos. Más lindo es el otro, sí, puede ser, pero para mí está mejor pintado este, tiene pelito en el pecho, pelito acá, tiene estos cositos en las tetas. Lástima que no tengo la base de este muñeco para ponerlo en la base. Con todo el cableado y toda la poronga. Cómo me gustaría tenerlo bien. Cateca, ¿qué tienes que decir? Dale like, compartir. Eso. Escuchá, ¿no? Suscribí. Eso. No voy a permitir que me excites de nuevo, viejo sabroso.